Buenas tardes, aquí comienza este espacio institucional de la Unión Sindical Obrera USO. Vamos a continuación a nuestros titulares. Con protesta pacífica, pensionados de Ecopetrol exigen respeto a Ecopetrol por el derecho a la salud. Ex líder sindical y pensionado de la estatal petrolera nos cuenta lo que ha significado la lucha a través de los años para ser parte del régimen exceptuado de salud. Juntra Miesco habla sobre la lesiva reforma tributaria para los colombianos. USO Nacional entregó regalos a niños de comunas más vulnerables de Barranca Bermeja. Aquí comienza el Semanario Obrero, el informativo de la clase obrera. Pensionados de Ecopetrol una vez más dan muestra de lucha y defensa de los servicios de salud con una protesta pacífica al interior del Centro de Atención Laboral en Bucaramanga. Le exigen a la administración de la estatal petrolera respeto por sus derechos contemplados en la Convención Colectiva de Trabajo. Hasta la carpa de la resistencia ubicada en el Centro de Atención Laboral de Ecopetrol en Bucaramanga llegó Esperanza Silva Gómez para unirse al movimiento en defensa del derecho a la salud en Ecopetrol que adelantan pensionados de la estatal petrolera. Hemos estado peleándole a Ecopetrol que no nos implante el nuevo modelo de salud, ¿sí? Pues la idea de Ecopetrol es mandarnos para una EPS y uno viendo sus familiares y sus vecinos y todo, se ve que los servicios por una EPS son muy malos, empezando por la misma droga y por las remisiones para cualquier especialista, todo eso es definitivamente malo. Esperanza es casada desde hace más de 30 años con un trabajador de Ecopetrol, hoy día pensionado, por lo que sabe todas las luchas que se han librado para contar con unos servicios médicos de calidad. Invito a todas las esposas de los trabajadores y pensionados para que se convoquen y peleen por la defensa de nuestros derechos de salud, para nosotros y para nuestros hijos y nuestros nietos y para dejarles a la nueva generación algo que se ha luchado con sangre. Mejor dicho, han sido muchos los muertos y muchas las personas que se han sacrificado y que nos hemos sacrificado. Sí, porque yo también estuve allá adentro. Yo entré el miércoles y salí el jueves en la tarde por problemas digestivos. Sí, pero si no fuera por eso, allá estuviera, pero aquí permanezco en la carpa, mientras Dios me lo permita. La asamblea permanente se dio inicialmente con 40 pensionados que se instalaron al interior del Centro de Atención Laboral exigiendo a la administración de Ecopetrol respeto al sistema exceptuado de salud que hoy está amenazado. Los compañeros pensionados nuevamente se levantan en voz de protesta, en el símbolo de la resistencia nos enseñan nuevamente cómo es que se defienden los derechos que hemos construido y que ellos también ayudaron a construir y hoy nosotros hemos heredado. Llevan más de 120 horas de protesta, de una toma pacífica a las instalaciones del CAL de Bucaramanga, solamente exigiéndole a Ecopetrol la respuesta positiva en torno a la petición que hizo la organización sindical de no modificar el actual modelo de prestación del servicio médico de salud. Eso es la pretensión de los compañeros, lo cual tiene total respaldo y acompañamiento de la organización sindical, de su junta directiva nacional y las demás subdirectivas del país, que se vienen desarrollando también otras tareas como mítines informativos y otra serie de acciones al interior de las plantas y los puestos de trabajo para acompañar esta tarea que es de nivel nacional. Quienes se encontraban en la parte exterior del CAL junto a la dirigencia sindical de la USO han alentado en todo momento a los hombres y mujeres de la tercera edad que con gallardía y pese a la orden de Ecopetrol de desalojarlos a través de la fuerza pública se han mantenido en su decisión de defender el capítulo sexto de la Convención Colectiva de Trabajo. No, de ninguna manera podemos permitir que Ecopetrol siga diciendo estas mentiras a la opinión pública, dado que los compañeros pensionados ingresaron de una manera normal, como cualquier beneficiario, y ya estando dentro, un gran número de ellos toman la decisión de mantenerse en el lugar y Ecopetrol luego da la orden a sus trabajadores de alojar el sitio después de mediodía, dejando solo a nuestros compañeros pensionados que habían llegado al CAL. Con resistencia y dignidad, todos los trabajadores y pensionados seguirán en la lucha por la defensa de la salud, pues están seguros que la esperanza, y no precisamente Silva Gómez, es la última que se pierde.
Precisamente tenemos en nuestro programa desde la ciudad de Bucaramanga a Luis Eduardo Galindo, quien fuera dirigente sindical y hoy día lidera el grupo de pensionados de Ecopetrol, para que nos cuente al detalle qué pasa en la salud en Ecopetrol. Luis Eduardo, muy buenas tardes y bienvenido al Semanario Obrero. Muy buenas tardes para todos ustedes y muchas gracias. Bien, Luis Eduardo, ¿por qué deciden ustedes concentrarse allí en el Centro de Atención Laboral en Bucaramanga? A raíz de que Ecopetrol abrió la licitación para la contratación de los servicios médicos a través de una EPS y con el fin de mejorar nuestra salud, los pensionados de Bucaramanga, cuando nos enteramos de eso, decidimos organizarnos para defender el derecho a la salud y también para defender Ecopetrol a través de lo que está haciendo hoy la empresa y el gobierno de querer privatizarla y poner en venta parte de sus activos. ¿En qué se basan ustedes para decir que Ecopetrol va a feriar la salud? Nos basamos en hechos. Ecopetrol sacó unas licitaciones que las hizo públicas con unos términos de referencia, mandó a hacer un modelo de salud en España y lo tenía previsto para aplicarlo en Bucaramanga y en otras ciudades a partir del mes de octubre. Como prueba de eso estaba que los médicos en Bucaramanga, quienes nos atienden, tenían contrato hasta octubre de este año. A raíz de la lucha que emprendimos acá en Bucaramanga y de las acciones, llevamos 7 meses ya aquí haciendo mítines permanentes, también presentamos un recurso de una acción popular y hemos hecho otra serie de actividades. Ecopetrol decidió suspender temporalmente la propuesta que tiene de entregar a una EPS la salud que nosotros tenemos establecida por convención colectiva de trabajo que está vigente. Llevan ustedes alrededor de una semana en esta protesta y también desde hace muchos meses atrás se viene liderando una campaña en defensa de salud. Pero, ¿qué han logrado hasta el momento? Nosotros, a raíz de que la USO llegó a un acuerdo en la revisión convencional en puntos de carácter económico y en vista de que no hubo respuesta a las solicitudes que le hicimos los pensionados y la USO Ecopetrol en materia de salud, y el presidente de Ecopetrol nos dilató, nos tomó el pelo, que primero 20 días, que después 40, que después otros 10 días, y así nos fuimos y hasta la fecha van más de 7 meses. Entonces nos vimos abocados a hacer esta acción de una toma pacífica a las instalaciones de Ecopetrol con el fin de llamar la atención de todos los usuarios y afiliados del servicio de salud, de la opinión pública y de los mismos organismos de carácter sindical y de pensionados que existen para los trabajadores y pensionados de Ecopetrol. Luis Eduardo, hemos visto en días pasados a través de los medios de comunicación, en diferentes noticias, que también ha habido abuso de la fuerza pública mandada pues por Ecopetrol. Sí, señora, desde que hicimos la toma el miércoles de la semana pasada, lo primero que hizo Ecopetrol fue, como siempre, la represión. Comenzó hostigando a los compañeros, les impidió la entrada de alimentos, de medicamentos, de agua, cortó los servicios públicos y los sitió totalmente. Nosotros reiteradamente le solicitamos a Ecopetrol que permitiera el ingreso de alimentos y medicamentos y bebidas y servicios públicos a los compañeros que se encuentran internamente en la toma pacífica. Producto de esto, de no permitir la entrada de medicamentos y alimentos, nos tocó que sacar 3 compañeros en estado grave hacia las clínicas de Bucaramanga. Pero hay que tener en cuenta algo más. La mayor parte de nuestros compañeros que se encuentran al interior de las instalaciones de Ecopetrol en la toma pacífica son compañeros adultos mayores, pasan de los 60 años, con enfermedades crónicas que tienen que tomar los medicamentos.
Entonces el atropello y el abuso que viene cometiendo Ecopetrol en contra de los derechos de nuestros compañeros está violando todas las normas de la Constitución y de los acuerdos internacionales. Por tal motivo nos tocó impetrar una tutela que fue fallada por la juez décima de Bucaramanga en favor de los protestantes y obligó a Ecopetrol y a la Policía Nacional a bajar sus medidas represivas y a permitirle el ingreso de alimentos, medicamentos, servicios públicos y atención médica. Luis Eduardo, usted ha sido dirigente, fue trabajador de Ecopetrol, actualmente es pensionado. ¿Qué significa para una persona como usted que hoy día la empresa a la que usted contribuyó de alguna forma en su engrandecimiento quiera privatizarles la salud? Pues a nosotros no nos extraña nada porque toda la vida ha sido una lucha. Desde que nació el abuso, nuestros viejos fueron luchadores y forjadores y nosotros nos tocó defenderlo y mejorar lo que había, y hoy en día las nuevas generaciones de trabajadores y dirigentes también les corresponde ese papel. Entonces nosotros siempre, por todo lo que nos ha sucedido y nos ha tocado que hacer, sabemos que hasta el último día de nuestra existencia tenemos que luchar por defender nuestros derechos, porque en cualquier momento el sistema nos los quita, como ha sucedido con otros sectores sociales en este país. ¿Hasta dónde están dispuestos a seguir ustedes realizando tareas como esta? Pues nosotros estamos dispuestos desde el momento en que decidimos hacer esta protesta y esta toma indefinidamente. Y ya lo hemos dicho, vamos hasta el final. Aquí a nosotros no nos va a trancar que venga Navidad y Año Nuevo, no. Porque precisamente en esas fechas es cuando el gobierno y la clase dominante aprovechan para hacer toda clase de tropelías contra el pueblo. Suben impuestos, suben servicios, quitan derechos del pueblo. Bueno, para nosotros eso de la Navidad y esas cosas no está aquí. Esta fecha pues es importante para muchos, pero en estos momentos está primero el uno que el dos. ¿El mejor regalo de Navidad para ustedes cuál sería? Pues el mejor regalo que nos puede traer la Navidad es esperar la reunión del próximo 21 de diciembre que tiene el abuso con la administración de Ecopetrol, en la cual se comprometa verdaderamente a respetarle el derecho a la salud de todos los usuarios, contemplada en la Constitución Nacional, contemplada en la excepción que tenemos de la Ley 100 y en la Convención Colectiva de Trabajo. Por último, Luis Eduardo, ¿cuál es ese mensaje que usted como líder sindical que fue y ahora de pensionados, que envía no solamente a su grupo de compañeros, sino también a esos beneficiarios y usuarios para que se unan a esta justa causa que no es solamente de los pensionados, sino también de la Unión Sindical Obrera USO? Pues aquí, tanto a trabajadores como a pensionados, siempre nuestro mensaje es que no toleramos la indiferencia, que es un derecho de todos y como tal a todos nos corresponde defenderlo. Aquí la empresa no va a pararse en que usted es esquirol o es consecuente. Aquí viene por parejo, como nosotros decíamos antes, sea directivo o sea trabajador de base, el garrote viene parejo. Y aquí el que esté pensando que con su indiferencia y su apatía y a veces denigre el movimiento que nosotros venimos implementando, a él también el día que nos quiten la salud lo van a perjudicar a él y a su familia. No se pueden escudar bajo pretextos. Aquí la responsabilidad es de todos y todas los que somos usuarios del servicio de salud a defenderlo, porque es un derecho fundamental. Luis Eduardo, muchas gracias por habernos acompañado en nuestro programa, el Semanario Obrero. A ustedes y muchas saludes a todos mis compañeros del abuso activos y pensionados y a esas nuevas generaciones que no sean indiferentes, que luchen, que hagan valer nuestro legado de los antepasados, que nos ha costado mucha sangre, sacrificio enorme, muchos compañeros despedidos, familias desterradas, muertos. La historia de nosotros está escrita con sangre y sacrificio
y por eso mientras exista el abuso tendrá que defender sus derechos, y nunca ha sido fácil para nadie, todos los tiempos han sido difíciles. A las compañeras y compañeros de todas las comunidades, a nuestros afiliadas y afiliados, gracias a su acompañamiento, a sus luchas, hemos logrado un año de luchas y satisfacciones. Esperamos ese compromiso para el próximo año. La USO les desea a cada uno de ustedes, a sus familias, una feliz Navidad y un próspero 2017. ¡Feliz Navidad! Bueno, a todos los compañeros y compañeras, trabajadores, trabajadoras, afiliados a la Unión Sindical Obrera, le deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo después de este año lleno de luchas, de reivindicaciones y de triunfos recientes como la de la revisión de la Convención Colectiva de Trabajo vigente. ¡Feliz Navidad! Un saludo de Navidad a toda la familia obrera, petrolera, que el año entrante realmente nos traiga un año de luchas y de éxitos fundamentales para la sociedad colombiana. Bueno, un saludo muy cálido a todos los trabajadores y trabajadoras de la USO que han contribuido enormemente durante muchos años a la construcción de patrimonio nacional. La subdirectiva Barranca Bermeja también acompañó esta jornada de protesta en defensa de la salud. La subdirectiva el día de hoy tomó la decisión de venir a hacerse presente en el CAL de Bucaramanga, donde nuestros compañeros pensionados de los comités de defensa de los servicios médicos de salud de Ecopetrol vienen adelantando esta actividad de resistencia, de protesta, de reivindicación y defensa de nuestro capítulo sexto de la Convención Colectiva de Trabajo, en una actividad que se ha logrado sostener ya por más de 100 horas de estar dentro de las instalaciones del CAL de Bucaramanga de manera pacífica. Estos compañeros han venido reclamando de manera justa, de manera legítima, la garantía en que Ecopetrol y la alta administración deben brindar frente a la prestación del servicio médico de salud de manera directa, con los preceptos de integralidad, gratuidad, a todos los beneficiarios, trabajadores y pensionados de Ecopetrol. En Barranca Bermeja también, a lo largo del año, se lograron constituir los comités de defensa de los servicios médicos, así también como los comités de defensa de Ecopetrol, de la misma modernización de la refinería. Y la organización sindical a nivel de subdirectiva Barranca, así como también de manera conjunta con las demás subdirectivas del área de Magdalena Medio, hemos venido también adelantando jornadas de agitación y de movilización en el área de la policlínica, donde se nos presta el servicio de la salud de manera directa a cargo de Ecopetrol. Es un derecho supremamente fundamental, de los más sentidos y de los más importantes que los trabajadores y nosotros como sindicato hemos logrado construir a lo largo de lucha, a lo largo de organización, y lógicamente pues estamos llamados a ser los primeros en salir a reivindicarlo, en salir a defenderlo, y pues la tarea pues continúa, la seguiremos apoyando y estaremos revisando de manera coordinada cómo se pueden adelantar más jornadas de movilización a lo largo y ancho del país para que Ecopetrol de una vez por todas atienda nuestras solicitudes, atienda nuestras peticiones frente a este tema en particular. Vamos a unos importantes mensajes de interés y ya regresamos al Semanario Obrero. A las compañeras y compañeros de todas las comunidades, a nuestros afiliadas y afiliados, gracias a su acompañamiento, a sus luchas, hemos logrado un año de luchas y satisfacciones. Esperamos ese compromiso para el próximo año. La USO les desea a cada uno de ustedes, a sus familias, una feliz Navidad y un próspero 2017. ¡Feliz Navidad! Bueno, a todos los compañeros y compañeras, trabajadores, trabajadoras,
afiliados a la Unión Sindical Obrera, le deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo después de este año lleno de luchas, de reivindicaciones y de triunfos recientes como la de la revisión de la Convención Colectiva de Trabajo vigente. ¡Feliz Navidad! Un saludo de Navidad a toda la familia obrera petrolera, que el año entrante realmente nos traiga un año de luchas y de éxitos fundamentales para la sociedad colombiana. Bueno, un saludo muy cálido a todos los trabajadores y trabajadoras de la USO que han contribuido enormemente durante muchos años a la construcción de patrimonio nacional. La reforma tributaria cargada de IVA fue aprobada en Cámara de Representantes. Freddy Pulecio, dirigente de Funtramiexco, nos acompaña a esta hora en nuestro programa para hablar de este tema que incluye y que de una u otra forma también afectará el bolsillo de todos los colombianos. Freddy, muy buenas tardes y bienvenido nuevamente al Semanario Obrero. Muy buenas tardes, muy agradecidos, aquí estamos. Freddy, una reforma tributaria con más IVA, menos impuestos para las empresas, cárcel para los evasores, ningún alivio para los asalariados, pero descargada sobre la clase de menos ingresos en el país. ¿Qué decir de esto? Bien, la Unión Sindical Obrera y la Federación Funtramiexco hemos venido realizando una gestión de cara al Congreso de la República, al presidente del Congreso de la República, solicitándole que debatamos de fondo lo que ellos han argumentado es el principal problema por el cual tenemos que vernos abocados a esta reforma tributaria estructural. Lo hicimos, lo planteamos, dijeron que lo iban a mirar, que nos iban a llamar y están aprobando todo a pupitrazo limpio. ¿Qué decimos nosotros? Primera cosa, para valorar, cuantificar, esa reforma estructural, tributaria estructural, pretende recaudar 24 billones de pesos estrangulando a los colombianos porque lo que nos van a sacar es hasta la lengua. 24 billones de pesos. Nosotros, si nos dejan utilizar el 100% de la capacidad instalada en refinación, podemos generar un valor el doble de esa reforma tributaria en los solos ahorros. Estamos importando 4.700 millones de dólares anuales, que son cerca de 14 billones año. En 4 años serían 56 billones de pesos que estaríamos ahorrándonos. Adicional a ello, estaríamos generando utilidades brutas por cerca de otros 12 billones de pesos. Y estamos planteando, no puede ser que tomen como excusa el sector petrolero para sacarle la lengua a los colombianos cuando aquí las transnacionales no están pagando impuestos. Ellos tienen 32 exenciones tributarias por las cuales el país deja de devengar más de lo que pagamos por el servicio de la deuda externa, que es el problema más acucioso que tiene el fisco nacional. Además de ello, las transnacionales y la misma Ecopetrol no contempla en su tributación los derechos de exploración y producción de las reservas que tenemos en el país. Aunado a ello, el valor de regalías lo cuentan como costos y no como regalías, pues que es lo que le tienen que pagar a los municipios, a los departamentos, a la nación. Y adicionalmente a ello, nosotros somos los que pagamos el IVA en el consumo de combustible, a los importadores, a los distribuidores de combustible. Ese IVA que nosotros pagamos se lo deducen de sus impuestos. Entonces no puede ser así de esta manera. En estos cálculos que hacemos decimos, si las transnacionales pagan lo que tienen que pagar, no las 32 exenciones tributarias que les hizo Uribe, ya vamos ganando por lo menos la mitad de la reforma tributaria. Si dejamos de pagar, de importar combustibles, tenemos el doble de la reforma tributaria en solo ahorros. En generación de utilidades, otra media reforma tributaria y si dejan en los últimos ítems que nombré de percibir las regalías como costos, de dejar de pagar el IVA que tienen que pagar, que pagamos nosotros,
serían otros 12 billones de pesos. Es decir, esto es un atraco a manos llenas y el robo de Reficar es un robo continuado. Decimos, no hay cómo justificar que invirtiésemos 8 mil millones de dólares para aumentar la capacidad refinadora en 165 mil barriles por día y estemos dejando de cargar 160 mil barriles por día. Es decir, no se entiende cómo hacemos una reforma tributaria de esta especie cuando tenemos el 40% de nuestra capacidad refinadora instalada, subutilizada. Poniéndola a punto, repito, podemos sacar adelante al país sin cobrarle un solo peso a los colombianos. Freddy, muchas gracias por haber estado en el Semanario Obrero. Una feliz Navidad para usted y toda su familia. Feliz Navidad, pero yo sé que Barranca la está pasando muy mal. Podríamos haberla pasado mejor. Creo que es necesario aprender de estas lecciones. Hay que tomar decisiones, hay que soñar decididamente. No podemos permitir que Barranca se hunda y en esto tenemos que empeñarnos todos, no de palabra, de hechos, porque estamos en un mar de petróleo en el Magdalena Medio con la principal refinería del país interconectada al mercado nacional y pareciera que estuviésemos dispuestos a que no la cerraran. Así no va, hay que tener coraje, hay que tener gallardía y es hermoso lo que acaban de hacer los pensionados de Ecopetrol en Bucaramanga, defendiendo sus derechos y defendiendo esta empresa. Un señor de 80 años, decirle a los demás compañeros, señor, usted está muy enfermo, usted tiene diabetes, tenía una caja de drogas, de medicamento, señor, por favor, debe salir. Yo de aquí no salgo, salgo con ustedes todos o no salimos. Eso es una vitalidad que va más allá de los años. Eso es lo que tenemos que hacer. Mil gracias. Con el fin de contribuir a que los niños de sectores populares en Barranca Bermeja tengan una Navidad más alegre, la Junta Directiva Nacional de la USO entregó más de 500 regalos. Niños de barrios como El Arenal, ubicado en la Comuna 1 del Puerto Petrolero, recibieron con anticipación la llegada del Niño Dios. La USO, como ha sido tradición, les entregó regalos envueltos con lazos de amor y fraternidad. Hago la novena todos los años y le doy las gracias a la USO Nacional por estos obsequios que le dio a mis niños del barrio Arenal. Muy contentos se van a poner los niños cuando tengan esos detallitos en sus manos. Gracias a la USO. Es importante esta vinculación que hace la Unión Sindical Obrera para con la comunidad del Puerto Petrolero para ayudar a las personas y dar un incentivo a los niños en estas épocas decembrinas. Líderes de diferentes sectores de Barranca Bermeja mostraron su agradecimiento con los trabajadores petroleros y el sindicato por este gesto. Agradecidos el día de hoy por la entrega de unos obsequios que con mucho cariño la Unión Sindical Obrera nos ha entregado. Lo recibimos con mucha humildad. Es una bendición para los niños que tenemos en las urbanizaciones relativamente pequeñas. Agradecido porque siempre se inclinaban por barrios más grandes, la urbanización es, son 80 casitas y niños que de verdad necesitan. De esta forma, la organización sindical contribuye a que estos pequeños tengan una feliz Navidad. Con esta buena noticia llegamos al final. Nos vamos, no sin antes desearles a todos ustedes una feliz Navidad e invitarlos para que sigan conociendo más de nuestra actividad sindical a través de la página web www.usofrenteobrero.org. Nos vemos en la próxima emisión del Semanario Obrero, el informativo de la clase obrera.